Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante en la Gran Manzana, celebrando su riqueza, diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. Iniciamos en el Museo de la Ciudad de Nueva York. Carmen Boyosa entrevista al mexicano Benito Santos, quien nos habla de su participación en el Uptown Fashion Week New York y en su obsesión por el cuerpo, lo cual lo llevó a la Facultad de Medicina y terminar frente a una mesa de diseño y convirtiéndose en uno de los modistas de alta costura de la actualidad. Luego vamos a Midtown Manhattan, en donde entrevistamos a Jaime y Felipe Torres, dos hermanos que transformaron el encanto que sentían desde niños por la cocina peruana y latinoamericana en el éxito gastronómico que es el restaurante Rainy. Más adelante entrevistamos a Sutu Khan, miembro de la agrupación de hip hop de origen maya Balan Ajpu, quien se encuentra de gira promocional de su primer álbum, Tributo a los 20 Nahuales, con el que buscan transmitir todo el conocimiento del calendario maya a través de la música. Y finalizamos en el Alto Manhattan, con la diseñadora boliviana Eliana Paco, quien con sus diseños coloridos y una mirada fresca a las polleras y las joyas tradicionales de las cholas paseñas, deslumbran en las pasarelas de Nueva York y en Bolivia en la Semana de la Moda. Y ahora, con Carmen Boyosa y Benito Santos. Bienvenidos a Nueva York. Soy Carmen Boyosa. Hoy tenemos un invitado mexicano, cosa que me hace muy feliz, tener la suerte de entrevistar a un mexicano, perdón, pero hasta me vestí para la ocasión, y es un mexicano que además se dedica al diseño de ropa, uno de nuestros diseñadores más conocidos y más famosos, Benito Santos. Benito, bienvenido a este espacio de Nueva York. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, por permitirme estar con ustedes. Muy contento y un honor también. Vamos a empezar con tu nacimiento como diseñador de ropa de mujer. ¿Cómo fue que empezó esto? Yo desde niño tengo mucha afición por la ilustración de la silueta femenina y tengo muchos recuerdos de mi infancia. Soy originario de un pueblo que se llama Tepehuaje, al sur de Jalisco. Entonces siempre hice bocetos en mis libros de texto gratuito, hacía zapatillas, moños, muñequitas. Para acompañar a la madre patria. Exactamente. Mi abuela cosía y bordaba, entonces yo siempre estuve muy cercano a ella. Entonces yo tengo que emigrar a la ciudad de Guadalajara porque yo decido estudiar medicina y hasta la ejercí hasta el año 2010, pero en el año 2005 yo inicio a estudiar diseño de modas. ¿Quieres decir que incluso eres doctor? Soy médico, sí. ¿Eres médico? Así es. Y dejaste la medicina y ¿entraste a estudiar moda o fue con lo que habías aprendido con tu abuela? Sí estudié, me preparé. Yo ¿en dónde estudiaste? Estudié en LASPIAC, una universidad que está en la ciudad de Guadalajara. Uh-huh. Hice mi licenciatura, estudié los sábados para hacer otra licenciatura en diseño de modas. Y es por eso que decidí yo dejar la medicina y capacitarme más en esto de la industria, del vestido. Yo ya había pensado dejar de trabajar en la medicina, pero justo gana Jimena Navarrete Miss Universo en el 2010 y de repente me di a conocer en todo México y en muchas partes del mundo. ¿Pero cómo le hiciste el vestido a Jimena Navarrete? ¿Cómo llegaste a ella? Yo tenía un año trabajando ya con amigas, haciéndoles prendas y coincidimos en una sesión desde de fotos. ¿Desde tu casa? Desde mi casa, en un departamento en Guadalajara. ¿Tú con tu máquina de coser? Hacía yo cositas, ¿no? Entonces, yo presento una colección a finales del 2009 que hice para beneficio de una casa hogar. ¿Cómo pudiste hacer esa primera colección? Por mi trabajo. Por tu trabajo. Y con mucha pasión. Y con mucha pasión. Porque cuando te apasionan las cosas, tú das todo por lo que te gusta. Eso a mí hoy me queda muy claro. Tienes que apostarlo todo para poder ganar. ¿Tienes amistad con ella? Mucha. Es una gran amiga. La vida nos puso en este camino y ella detonó pues que la gente conociera mi trabajo. Entonces hay un gran cariño con ella.
Y empecé a vestir gente importante en México, que yo siempre he agradecido a las mujeres mexicanas que son líderes de opinión, que de alguna u otra forma tienen influencia en la sociedad. Necesitamos que esas mujeres vistan del talento que existe en México, para dar más credibilidad al trabajo de los mexicanos y se consuma lo hecho en México. Y es algo maravilloso porque, pues gracias a esas mujeres, Benito Santos hoy es conocido, porque ellas son unas embajadoras de lo que yo hago. ¿Y tus vestidos tienen memoria de aquellos bordados que hacía tu abuela? ¿Tú crees que hay una huella en eso? Ahora está todo tan globalizado que todo lo que hacemos y las tendencias, pues vamos más allá de eso, hacia el futuro, ¿no? Pero yo hablando de forma personal, soy muy nacionalista, amo México, me gusta el folclore, creo que hay muchas cosas que imprimo en mis prendas que llevan parte del folclore mexicano y no necesariamente un bordado, quise hacer un holamplizado en una escarola, en los colores y creo que México es un lugar que está tan lleno de riqueza cultural y es tan diverso que pues es una gran fuente de inspiración. ¿Con quiénes trabajas? ¿Quiénes hacen tus vestidos? Yo tengo un equipo en la ciudad de Guadalajara, son 36 personas trabajando conmigo, ¿Hombres o mujeres? hombres y mujeres, y hay de todas las edades. Y por ejemplo, tengo patronistas que son muy expertos en esta área. Yo me encargo del área de diseño y tengo la gente de confección, la gente de bordado, gente que supervisa los terminados. ¿A qué has venido a Nueva York? Platícanos. Bueno, presento mi colección Red Carpet 2017. Este evento es muy importante para mí porque es la primera vez que estoy en la ciudad de Nueva York presentando una colección, Optum Fashion Week New York. Entonces, pues creo que es la capital de la moda y una de las ciudades más importantes donde la industria de la moda se desarrolla. Y para mí es un honor y una gran responsabilidad como mexicano estar aquí. Ya casi nos terminaste de contestar la que es nuestra pregunta de rigor, que es, ¿qué es para ti Nueva York? Bueno, lo que te dije es una de las capitales del mundo, la capital de la moda, es un lugar de una riqueza cultural diversa por el gran número de gente que existe de diferentes culturas y pues una punta de lanza en innovación, en vanguardia y en el caso de las cosas que yo confecciono, en el caso del mundo de la moda, una ciudad que creo que en algún momento es obligada para todos los diseñadores. Un lugar al que tienes que ir como diseñador. Así es. Te agradezco que nos hayas acompañado en esta conversación y gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Soy Carmen Boullosa. Hoy tuvimos la suerte de platicar con Benito Santos y este es Nueva York. Hasta la próxima. Raimi es un restaurante divertido, alegre, moderno. Nos enfocamos en platos modernos, pero siempre teniendo en mente lo que es la cocina peruana tradicional. Y como estamos aquí en Nueva York, aprovechamos usar todos los ingredientes que están de temporada. Y cocinamos cosas que nos hacen contentos, que nos hacen felices a nosotros y esperamos que la gente que las coma también les haga feliz. Mi hermano tomó la decisión primero ya de dedicarse a la cocina como profesionalmente y mi papá siempre nos ha apoyado y además que a él le gusta mucho cocinar. Empezamos desde una edad muy joven, siempre estábamos compartiendo con familia, con amigos y yo pienso que así nació ese amor, esa pasión por la cocina. Yo creo que siempre es bueno la competencia. Y en una cocina como que uno ya creció, con que uno quiere ser mejor que el de al lado. Entonces esa competencia buena siempre te motiva a estar moviéndote y a estar empujando para el frente. Él tiene unos conocimientos, yo pongo otra parte, nos complementamos muy bien y eso refleja mucho en la cocina. Yo creo que le hemos sacado buen partido a esa competencia entre nosotros y en realidad con todos. Y es muy bueno porque, o sea, yo le doy mis ideas y él me dice de pronto, sí, eso, pero qué tal si le ponemos esto en vez de esto. Y son como cosas que de pronto yo no las había pensado. Entonces es muy bueno porque estás trabajando
con alguien todos los días que puedes contar en esa persona, confiar, le cuentas, esa persona te dice sí, está bien, no, está mal, esto, o sea, son como, es una crítica dura, pero es para mejorar. Siempre constructiva. Estamos casi todos los días metidos en la cocina, en la línea, detrás del horno, con sartenes, estamos cocinando, ¿no? No solo estamos leyendo comandas y supervisando. Es complicado porque más te tienes que retirar de la cocina y en realidad lo que tú quisiste hacer toda la vida era cocinar, pero a medida que va pasando el tiempo te das cuenta que tienes que hacer es más números, más trabajo de oficina, entonces es tratar de llegar a ese balance y yo creo que entre los dos nos queda un poco más fácil porque nos turnamos. Lo que pasa mucho es que siempre tenemos ideas, todos los días ideas, platos, queremos trabajar con ingredientes, entonces yo llego un día y yo le digo a Jaime esto, quiero hacer algo con, no sé, pescado, un ejemplo. Yo creo que uno siempre busca como sus raíces, busca ese sabor que le atrae. Uno creció comiendo comida, yo digo comida colombiana, pero la comida colombiana en realidad es muy parecida a toda Latinoamérica. En la comida peruana se come muy picante y hay que balancear muy bien esos picantes y que en la gran mayoría al público americano no les gusta. Es un proceso de adaptación y de saber manejar los ingredientes de allá con los ingredientes de acá. A mí me gusta mucho la cocina japonesa, entonces yo aquí en Raimi, pues nosotros trabajamos con varios ingredientes japoneses, tenemos varios platos con pescado crudo, con tiraditos, ceviches. Entonces eso me motiva a mí mucho porque es lo que me gusta a mí comer y es lo que me gusta preparar y me parece que es muy divertido porque es un plato muy delicado que toca en realidad trabajarlo bien. Para mí hay cosas que simplemente te satisfacen en el momento en que tú las haces, las pruebas, y consideras que en realidad te quedaron bien, como que te quedaron perfectas. Entonces ese es como la satisfacción. Así uno realice algo todos los días, el día que los ingredientes llegaron muy buenos, el día que lo preparaste y todo se dio para que tú lo probaras y te sacara una sonrisa, ese es el punto, como que no siempre tratar de seguir haciéndolo lo mejor posible y teniendo en cuenta que al final del día vas a hacer feliz a alguien de hacerlo lo mejor que pudiste hacerlo. Es bien complicado y si de verdad no te encanta y es algo apasionante para ti, no deberían tratar de ser chefs. Para triunfar en este negocio le tiene que gustar mucho, tiene que tener mucha pasión, mucho amor y dedicación, sacrificio. Siempre es muy difícil y todos los días uno se acuerda que es bien difícil. Porque todos los días llegan y llegan más inmigrantes y a la cocina, a un restaurante llegan aún más. Entonces siempre es bonito y como que motiva para no estancarse y querer dar más y más y tratar de realizar uno sus sueños, pero también es como conmovedor porque uno también se da cuenta que hay muchos que llegaron como en algún momento llegaron nuestras familias o llegamos nosotros a buscar ese sueño. Entonces yo creo que sí se puede, pero no es. Siempre digo que no es tan fácil como todo el mundo lo cree. Thank you.
La Utsewechi Monojet, Lokolaktakwinaki. Mi nombre es Tsutu, yo soy de Guatemala y represento al grupo Balamajpum. Y nosotros hacemos Maya Hip Hop. Mucho güey, bueno, hello, hola, está bien aquí. Después de 5 años del proyecto, tenemos finalmente la maqueta terminada del disco. La banda, la milpa, símbolo de la fuerza, armoniza nuestro ser con la naturaleza, que empieza progreso, el retorno a la nobleza, comienza en la columna, termina en la cabeza. Estuvimos produciendo este álbum con la ayuda también de guías espirituales y también un selecto grupo de artistas que estuvieron apoyando todo este proyecto. Como básico 3, doctor nativo en la creación de la música, Danilo Rodríguez en la instrumentalización, MCHE, como escribió las líricas, que estuvo investigando con distintos guías espirituales. Y en mi caso estuve gestionando los recursos y también escribí las líricas en Tsutu Hill para poder crear este proyecto de los 20 Nahuales. Y finalmente en 2016 lo pudimos presentar en el Teatro al Aire Libre y empezamos el Sac Beich Tour 2016, vamos a estar visitamos ya países como México, estuvimos tocando en Chiapas, en Morelos, en el DF. Y bueno, ahora hacemos una pequeña parada aquí en Nueva York, estamos gestionando diferentes eventos para julio y para septiembre. Nosotros estamos aprendiendo en todo este proceso de los 20 Nahuales, ¿no? Entonces nos sumergimos en este conocimiento, en la investigación del calendario Chorrig, ¿verdad? Que es el calendario humano. Este calendario está basado en la frecuencia 2013, ¿verdad? 2013 son 260 días, es equivalente a los 9 meses del calendario gregoriano, ¿no? Que son los 9 meses que nos gestamos en el vientre de la madre. Entonces está súper conectado con el tiempo natural, le llamamos, ¿verdad? Entonces ya a través de esto, fue exactamente el 18 de diciembre del 2012 que empezamos este proyecto. Y era la semana del conocimiento, del Hun Naoh, ¿verdad? Entonces en una semana de 13 días, creamos este proyecto, o sea, hicimos el boceto, ¿verdad? En el 7 Akabal bajaron 10 Nahuales y en el Oxlahuj Toj bajaron los otros 20 Nahuales, ¿verdad? Entonces es muy significativo este proyecto para nosotros porque fue creado en la transición del 13 Baktun al Hun Baktun, ¿verdad? Entre transición de lo antiguo y lo nuevo, ¿verdad? Que es lo que estamos tratando de promocionar a través de nuestra música. Estamos fusionando la cultura hip hop con la cultura maya, el arte con la espiritualidad. Entonces eso es lo que estamos tratando de recrear, ¿no? De reinterpretar más que todo. Y algo bien importante también es que es todas los problemas sociales que existen en nuestro país, ¿no? Como el tema del agua, de la minería y de la tierra, ¿no? Entonces esos son temas muy muy importantes que nosotros tenemos que tocar, ¿verdad? Entonces esa es nuestra meta, para poder hablar sobre estos temas que no solo es en nuestro país, sino es a nivel mundial, ¿no? Que están pasando todos estos problemas, ¿verdad? Y
bacano. Bueno, nosotros usamos en este caso el sut que le llaman, lo usan los guías espirituales. El manto, ¿no? Que lo usan también lo usan. En el pasado lo usaban las abuelas y los abuelos también. Ahora no se ve mucho esto en nuestro. En lo contemporáneo, pero nosotros queremos recrear eso de usar los trajes. Nosotros no somos guías espirituales, solo somos artistas, pero usar los elementos, ¿por qué los usamos? Porque es por respeto por lo que estamos invocando las energías de los nahuales. Entonces es por eso que nosotros lo usamos. El maquillaje, porque somos guerreros, somos Balam Ajpú, los guerreros de la luz. Entonces, por eso nos maquillamos. Seres, espíritus, juventud, herederos de tu luz. Machini, macru, choa, ajpú. Takutu, abichi, kawechi. Poglachni, chach, ojiri. Yakashachni, makta, tzibane. Elaborando estas prendas cerca a 11 años, pero vengo de una familia de artesanos. Mi mamá, al ser una mujer de pollera, al saber de costura, de poder elaborar estas prendas, y mi papá, de alguna manera, un hombre artesano que elaboraba las joyas de forma manual. Entonces, yo siempre observé el trabajo laborioso, porque no es nada sencillo hacer un trabajo manual. No se eleva una máquina y sale el producto, sino lo haces día tras día con las manos, sentada y dejando un pequeño tiempo de tu vida en cada prenda, en cada producto que se elabora, y mucho más cuando es manual. En la ciudad de La Paz, la chola paseña es el ícono de nuestra ciudad. Entonces, el impulso que yo tengo para poder hacer estas prendas, para poder iniciarme como artesana, como diseñadora, pues es el amor hacia mi cultura, el amor hacia la identidad, a mi ciudad de donde yo provengo. Mi madre es una chola paseña, y cómo no yo dedicarme a algo de lo cual me siento muy orgullosa. En la ciudad de La Paz, muchas mujeres son de pollera, todos los días, desde que se levantan hasta que se acuestan. Esto no es un disfraz, esto es parte de nuestra cultura, esto es nuestra vestimenta diaria de muchas mujeres. Nuestras raíces, hace siglos, han ido identificándose con estas prendas, han ido volviendo las suyas. Hace años atrás se ha querido perder esta cultura, esta identidad de vestir estas prendas por el tema de un poco de discriminación. Pero al transcurrir el tiempo, al pensar de otra manera, muchos artesanos apuestan por realizar estas prendas. Al nosotros elaborar estas prendas y hacerlas de una manera más atrayente hacia las personas, hace que muchas mujeres jóvenes quieran lucir. Y al lucir estas prendas, se identifican con las mamás, con las abuelas, con el antepasado que ellas tenían. Entonces, eso es muy importante. Ahora ya no es parte de discriminación, sino es parte de mucho orgullo el lucir estas prendas, y mucho más para mí el poder elaborarlas día tras día. La discriminación como tal se combate, pienso yo, queriendo lo que tú haces, sintiéndote orgulloso de donde tú vienes. Y si tú te quieres, y si tú quieres de dónde provienes, si tú quieres tu cultura, si tú quieres tu ciudad, si tú quieres tu país, pues trabajas en ello, trabajas para hacer algo diferente. Amor hacia lo que uno hace, pues definitivamente contagia a las personas, pienso yo. Ese es mi punto de vista. Entonces, la única manera de combatir aquello, algo que no le gusta al otro o algo que lo siente menos, es sintiéndose orgulloso.
yo ante todo me considero una mujer orgullosa de donde proviene y del trabajo que realiza. Yo me considero una mujer artesana y diseñadora porque cada prenda está inspirada en algo totalmente diferente. Nace aquí adentro y lo vamos proyectando mediante las manos. Ese arte que uno tiene en las manos de poder elaborar, de poder coser, de poder unir cosas con las otras de manera tan fina, tan laboriosa y además con la rapidez que uno puede adquirir, realmente es un arte. Y ese arte lo tiene el artesano paseño que elabora estas prendas. Cuando las mantas son totalmente elaboradas a mano, el macramé, son días de trabajo de casi más de 12, 15 horas al día. Entonces, por eso es que lo llamo artesano. Y al ser diseñadora, bueno, es el hecho de poder, pienso yo, ¿no?, observar más allá de lo que normalmente se hace. Ese es de repente el paso y arriesgarme también de poder hacer muchas cosas que dentro de mi ciudad no son tan normales, no son tan convencionales, pero ese riesgo lo asumo de manera muy, muy firme y muy orgullosa. Cuando yo hago propuestas diferentes, donde puedo mostrar estas prendas de manera más sofisticada para captar un mercado en el exterior, un mercado interno mucho más amplio en mi país. Y fuera de ello, es pues el orgullo que tengo yo de mostrar mi cultura, mostrar mi trabajo, mostrar el talento junto con eso de muchos artesanos. Entonces, para mí eso es muy importante, es por eso que lanzamos propuestas como las del Fashion Week, Bolivia Fashion Week, donde mostramos de una manera diferente en esa pasarela nuestras prendas. Mostrar el día de ayer en una pasarela donde se han lucido con modelos internacionales aquí en Nueva York, creo que es muy importante porque con ello doy a conocer mi cultura, de donde yo provengo, de la ciudad de La Paz, Bolivia, y al mismo tiempo la capacidad de mano de obra que tengo en mi ciudad como mujer artesana y de muchos hermanos artesanos, la capacidad y el talento de muchos diseñadores, porque somos bastantes, pero pocos tenemos este tipo de oportunidades donde se puede mostrar cultura a través de la moda, y eso es muy importante para mi persona. Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctanos. www.pun.tv/NuevaYork